Bueno, pues muy buenos días a todos. De nuevo, muchas gracias por seguir aquí en esta jornada que estamos analizando el terrorismo desde distintas ópticas. Hemos visto lo que es el terrorismo hoy como la amenaza a la democracia. Hemos visto cómo ha sido o cómo tendría que ser, ¿no?, el relato del terrorismo. Pero sin duda estamos hablando de ese relato, de lo que es el terrorismo, de lo que ha supuesto el terrorismo, y sin duda hay que oír a las víctimas. Son quienes mejor nos pueden contar, desde luego, qué es y lo que supone el terrorismo. Además, yo creo que hay que facilitarles la voz a las víctimas. Las víctimas son esenciales si queremos abordar este problema. Las víctimas son esenciales si queremos de verdad fijar un relato verídico de lo que ha sido y lo que es el terrorismo. Y es verdad, y aquí se ha puesto de manifiesto en repetidas ocasiones, que se ha tardado mucho en dar esa voz a las víctimas. Es verdad, yo creo que de una manera vergonzante, durante mucho tiempo la sociedad ha falló a las víctimas. Pero creo que no es tarde. Yo creo que el momento en el que nos encontramos es importante seguir escuchando a las víctimas. Porque ahora corremos el riesgo de que ese relato no se fije de una manera verídica de lo que ha supuesto. Yo creo que tenemos que seguir trabajando y luchando para que ese relato, desde luego, se ajuste a la realidad. Y ahí es fundamental el papel de las víctimas. Tienen que estar presentes, tienen que ser protagonistas de la forma en que ha de fijarse ese relato. Y de las instituciones públicas, desde luego, que tenemos que facilitar todos los canales para que las víctimas puedan expresar y fijar su relato, facilitarles todos los mecanismos y facilitarles todos los altavoces. Yo creo que en eso tenemos que seguir trabajando. Es fundamental que no se altere lo que ha supuesto el terrorismo. Y en este sentido, y desde luego desde la Junta, a través del comisionado, estamos trabajando humildemente en colaborar, en fijar ese relato. Con la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Castilla y León y con el Ministerio del Interior estamos poniendo en marcha, además, ese programa para dar a conocer, sobre todo a la gente joven, que es fundamental. Los que hemos vivido el terrorismo tenemos nuestro sentido crítico, tenemos datos para podernos hacer una idea de lo que ha sido. Pero es verdad que la gente joven, que no lo ha vivido, lo puede ver como algo más lejano o algo, o que vayan calando en ellos esos mensajes que tienen como finalidad minimizar lo que ha sido el terrorismo. Por eso es fundamental este programa de llevar a las aulas qué es lo que ha sido el terrorismo, además con la participación y el protagonismo también de las propias víctimas para que cuenten ese relato. Y en eso estamos trabajando, y por eso en una jornada como hoy, sin duda, tenía que estar presente el relato de las víctimas. Por eso la verdad es que, bueno, pues tengo, para mí es un honor poder estar hoy aquí sentados y acompañado por dos personas, como es el comandante Aliste y Jaime Mateo. Son dos personas que sin duda han sufrido el terrorismo y son dos personas que, desde luego, su trayectoria personal y su trayectoria y su forma de afrontar lo que ha sido el terrorismo es admirable. Por eso para mí es un honor, y además estoy muy agradecido de que hayan querido colaborar con nosotros y estar aquí hoy presentes para hacer oír su voz. Además son dos personas, bueno, ellos me corregirán, a las que ya considero amigos, desde luego, así que también doblemente agradecidos. Son dos personas que no necesitan presentación. Jaime Mateu, además de inspector de Hacienda, entre otras muchas cosas, ha sido delegado de la Junta de Castilla y León aquí en Burgos, ha sido senador por Burgos y en la actualidad es diputado por Burgos y vicepresidente de la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados. Por tanto, bien conocedor de la realidad española. Y el comandante Aliste, pues desde luego, además de víctima del terrorismo, es presidente en la actualidad de la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Castilla y León, artífice, desde luego, de ese trabajo por el conjunto de las víctimas en Castilla y León, y protagonista, y aunque lo ponía de relieve esta mañana el vicepresidente de la Junta, yo creo que hay que recalcarlo, ha sido protagonista y sobre todo el gran artífice de ese gran acuerdo que se ha conseguido en Castilla y León por todos los grupos políticos de llevar a un acuerdo final de aprobar una ley de atención a las víctimas. Y yo creo que es fundamental, y desde luego ahí lo que pone de manifiesto es el éxito
de, como presidente de la Asociación de Víctimas, de haber sido capaz de representar todas esas necesidades que tienen las víctimas a todos los grupos políticos, que eso también nos está ayudando mucho en la ejecución y el desarrollo de esta ley, una de cuyas finalidades principales, no la única, pero precisamente es dar esa voz a las víctimas, que se sientan atendidas, que se sientan acompañadas y reconocidas. Porque no hay que olvidar que a costa del sufrimiento, o mientras ellas sufrían y tenían que mirar debajo del coche todos los días, pues los demás hemos podido, o muchos hemos podido crecer y vivir tranquilos. Por ello creo que nunca hay que olvidarles y bueno, que por lo menos sientan ahí esa compañía, ese apoyo y ese reconocimiento, y en eso estamos trabajando, tratando de trabajar conjuntamente. Por eso, y bueno, y siguiendo un poco el modelo de la mesa anterior, pues ahora ya ellos tienen la palabra para que nos cuenten su visión como víctima de ese lo que quieran contribuir en el relato de esas, de lo que ha sido el terrorismo, y luego también pues tendremos un turno por si alguien les quiere formular alguna cuestión. Así que si te parece, Jaime, empezamos por ti, pues adelante, cuando quieras. Muy bien, buenos días, queridos amigos. Hoy es un día de agradecimiento, evidentemente. ¿Por qué? Porque la Junta de Castilla y León, la Universidad de Burgos, pues han tenido, porque hay que decirlo así, la valentía y la gallardía y la honra de organizar unas jornadas para que no se olvide todo lo que padecimos algunos más que otros, y que la sociedad española siga viviendo como es lo que sucedió en los años vivos de plomo. Evidentemente, hoy también es un día de homenaje. ¿Por qué? Porque estamos próximos al día 11, que va a ser el domingo, de reconocimiento a las víctimas del terrorismo, de homenajear y dar las gracias, por supuesto, a los componentes y miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Aquí tenemos representados algunos uniformados y otros de paisano también, de la Policía Nacional. Sí, os he visto y os doy las gracias también por haber venido. Y, por supuesto, también a las Fuerzas Armadas, que han cumplido también una tarea fundamental, estratégica, a través de su red de inteligencia, y también han sido víctimas de los asesinos, en este caso, de lo que yo voy a hablar, es de los asesinos etarras. Lo que sí siento de verdad es que este tema que estamos hablando el día de hoy no se ha escuchado por su intensidad y por su profundidad por los jóvenes, los que en definitiva van a tener que ser los relatores de lo que realmente sucedió y a los que les tenemos que trasladar o transmitir qué es lo que realmente sucedió, que aleje la equidistancia que algunos pretenden implantar. Pero bueno, yo creo que aquí tiene que funcionar el boca a boca y que nuestros jóvenes estén plenamente informados. Por eso es de loar y de agradecer la iniciativa que ha tenido también la Junta de Castilla y León en esas jornadas de testimonio directo de las víctimas de los colegios, fundamentalmente a los chavales de cuarto de ESO, para que sepan dentro de la disciplina de su gracia historia lo que realmente ha sucedido y que sepan quiénes han sido los buenos, los que han puesto la nuca, han puesto sus piernas, han puesto su vida en definitiva, y los que con sus pistolas, sus bombas y esa cobardía que siempre les caracterizó a los etarras han sido los únicos culpables del desasosiego, la pena y el dolor de muchas familias españolas. Yo voy a contarles algunas vivencias muy rápidas, un flash de lo que representa la vida cotidiana de una persona que se siente amenazada desde que tenía uso de razón 5 o 6 años, como fue mi caso con el asesinato de mi padre. Mi padre, creo que es perfectamente conocido quién fue. Mi padre fue el último presidente del Tribunal de Orden Público, que se disolvió mediante la creación de la Audiencia Nacional en el año 77, y que también, vamos a decirlo así en términos coloquiales, fue socio fundador de ese tribunal en el año 1963. Yo, desde que tengo uso de razón, he vivido en casa y cogía al teléfono llamadas de condenas de muerte. El Tribunal de Derechos Humanos de Suiza condena al señor Mateu Cánoves por vulnerar los derechos humanos. Hemos tenido también seguimientos en la puerta de casa. Tuvimos en la etapa ya universitaria pues un especial cuidado también por grupos ultras de no tener violencia o contacto físico directo con ellos. En definitiva, hemos vivido en esa circunstancia, pero gracias a cómo eran, de qué pasta eran esas personas en aquel momento, nunca sentimos miedo e inquietud en casa. Sabíamos que teníamos que tener una medida de autoprotección, y las teníamos, como bien decía el secretario general de la Consejería y comisariado de la víctima del terrorismo, sabíamos que teníamos que mirar debajo del coche, eso era evidente e impepinable, ¿no? Y también hemos tenido, en algunas ocasiones, unos más que otros, pues unos ángeles protectores que nos hacían una contravigilancia, me refiero en concreto a miembros de la Guardia Civil o de la Policía Nacional, que eso también es de agradecer. Aunque yo siempre he dicho
que nunca he tenido miedo. ¿Por qué? Porque yo tenía un ángel custodio que está arriba, que es el que siempre nos ha echado una mano a todo este tema, ¿no? En definitiva, se vive en una situación bastante rara, pero que le das normalidad. Y cuando tu padre te explica que en esas estanterías, debajo de una biblioteca, hay unas carpetas que contienen las policías de seguro, pues de la Unión de Fenix Español de entonces, la Fundación Rosillo, el Colegio de Abogados, y que él vale más muerto que vivo, pues claro, al principio no lo entiendes. ¿Eso qué significa? Pues bueno, pues que era un hombre que se preocupaba porque sabía cuál iba a ser su destino del bienestar de su propia familia. Y efectivamente, así fue, hubo que utilizar esas pólizas. Además, detrayendo el pago de las primas, que eran bastante caras, por cierto, de un sueldo modesto y humilde de magistrado, que no son como los sueldos que hay ahora, y encima con 7 hijos y una madre que fue estupenda. Por eso hay que comprender cuál fue en aquel momento las vicisitudes que pasaban, y sobre todo luego, en el momento de la muerte, que es realmente ahora lo que nos ocupa aquí, la ingratitud, la miseria humana que estaba en aquel momento, cuando asesinaron a mi padre, evidentemente. Yo siempre lo digo y no me corto un pelo. Y además, aquí es el momento de decirlo, porque está dentro de la teoría del relato. No es que sea una invención de nadie, ¿no? Sino sencillamente, pues bueno, pues hablábamos muy bien, la prensa, Pilar y Raúl, de esos funerales del norte en el País Vasco que se hacían pues, a escondidas, a espaldas de la gente. Pues bueno, el entierro de mi padre fue lamentable, evidentemente. ¿Por qué? Porque mi padre estaba expuesto a su cadáver en el Salón de los Pasos Perdidos. Recuerdo 11 tiros en la cabeza y lanzaron dos granadas. Los 11 tiros le impactaron, evidentemente, claro. Eran tan valientes que con dos pistolas, pues por detrás, Henri Pagot, que está precisamente, bueno, pues en la cárcel, y esperemos que tarde bastante en salir. Entonces, ¿qué sucedió? Pues que en el entierro, el cuerpo estaba en el Salón de los Pasos Perdidos del Tribunal Supremo y la misa funeral fue en Santa Bárbara. Bueno, pues allí querían dejar el cadáver, que evidentemente nos quedamos con la familia y le cogimos. Y luego, bueno, por las calles de Madrid estaban cortadas y el entierro fue a las 8 de la mañana. O sea, esos eran los años verdaderos del horror y de la niebla, que gracias a Dios pues, ha ido mejorando el calidad de la calle. Vivencia de mi hermano Nacho. Nacho, pues, una vocación militar tremenda, cogió vocación militar de mi padre. Mi padre tenía la vocación de la milicia togada y este hombre, pues, de su más tierna infancia, decidió que el ejército y el ejército. Pero bueno, por circunstancias de la asesinato de mi padre, yo estaba en la Academia General Militar en Zaragoza, en el primer curso, y ejerciendo el derecho de petición. Su Majestad el Rey, don Juan Carlos, al cual tengo que decir que estoy sumamente agradecido como familia Mateu por el cariño y ese manto, no de armiño que se llama vestida, sino ese manto de humanidad protector que nos echó encima, fue definitivo para salvarnos, vamos a decirlo también así, la cara en algún momento que tuvimos conflictos con los gobiernos del momento, ¿no? Entonces, mi hermano Nacho, en base al artículo 29 de la Constitución, ejerció el derecho de petición y se pasó a la Guardia Civil porque pensaba que podía ser más efectivo luchando contra algo que él siempre decía, iba a desintegrar la Sagrada Unidad de España, que no se inventó la Unidad de España, sino que está consagrada en nuestro texto supremo, que es la Constitución Española. Y efectivamente, allí se presentó, él sale de teniente de la Academia Especial de la Guardia Civil de la Mujer, y se presenta en el grupo antiterrorista rural, él, con base en Chorrondo y en Logroño. 3 años combatiendo contra el terrorismo, una persona capaz, inteligente, con una empatía, amante de su madre, de su familia, su madre, cuando la tenía, vamos, como dice un alcalde amigo mío de aquí de Borja, tenía a capricho, no le faltaba de nada, evidentemente no. Y bueno, pues él sabía que estaba jugando un papel fundamental, pero él hablaba muchas veces del abandonismo de las autoridades españolas, que daban por perdido lo que era la unidad de España, el País Vasco. Él y sus guardias insistían en que no, que no, que no, y eso les ocasionó pérdidas de vidas. Y mi hermano estuvo luchando hasta el final, porque desgraciadamente, mi hermano tenía que irse a Madrid a unos estudios de alemán, porque tenía, bueno, mi hermano dominaba el inglés perfectamente, pues la única herencia de mi padre fue que me llevó un colegio bilingüe, el British Council, con lo cual, bueno, desde nuestra más tierna infancia hablábamos idioma, ¿no? Entonces, bueno, pues él, una boomerang chavaleta, pues salió, el teniente que era su jurisdicción estaba en otra tarea, y él fue, una bomba trampa, desgraciadamente, le llevó la vida, con otro guardia, Valentino, con Adrián González Revilla, y murieron los dos atentados. Pero fijaros la humanidad que tienen, no mi hermano, sino yo lo encargo en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la Guardia Civil, el Ejército, la Policía Nacional, que cuando iba en la ambulancia camino de Mondragón, lo único que le preocupaba era que su madre no se enterara, porque bastante disgusto había tenido con el asesinato de su padre. Y un cabo de la Guardia Civil, Vázquez, un gallego, una torre, le agarraba la mano y decía, mi teniente, no se preocupe, que esto va a salir bien. Y bueno, pues llegó fallecido ya al hospital. Bueno, estas son las vivencias personales que, con todo esto, lo que quiero significar es que han cambiado muchas las cosas. Y han cambiado muchas las cosas, ¿por qué? Porque ha habido gobiernos que se han tomado ya en serio el tema de las víctimas del terrorismo.
de esa época de niebla, de oscuridad, en la cual había una dispersión legislativa brutal, en la cual las víctimas del terrorismo no sabíamos por dónde ir, menos mal que por lo menos en mi casa, pues bueno, yo estaba teniendo la carrera de derecho, mi hermano mayor estaba preparando las oposiciones de abogado de Estado, que luego sacamos las oposiciones todo, que nos ganamos la vida a base de nuestros codos, y siempre con la cabeza muy alta para que los terroristas no percibieran que no solamente habían acabado con los que están muertos y enterrados, sino con la familia. Siempre íbamos con la cabeza muy alta, pavoneándonos de lo que habían representado para la sociedad española nuestros seres queridos, ¿no? Cambiaron las cosas. Gracias, por ejemplo, tenemos el último ejemplo en la sensibilidad del gobierno de Castilla. La sensibilidad del gobierno de Castilla lo ha demostrado con la elaboración de una ley de reconocimiento y protección integral de víctimas del terrorismo, a modo y semejanza, como hizo el gobierno de España en su última modificación legislativa, la ley 29 de septiembre de 2011, de reconocimiento también y protección integral de las víctimas del terrorismo, en la cual, por primera vez, y gracias también a un cubo que debe ser una serie de resistencias, todas las fuerzas políticas estaban de acuerdo en que las víctimas, y voy a recordar a José Manuel, que me ha gustado mucho una frase de la exposición de motivo de la ley de Castilla y León, que dice que las víctimas no solamente son sujetos receptores de ayudas, subvenciones y de facilidades, sino que tienen que ser parte activa en el ejercicio de los derechos humanitarios. Y eso, de verdad, José Manuel, es de agradecer. Por eso, la ley que habéis elaborado, y gracias también a la colaboración de Juan Juanito, que nos puso de otra manera, evidentemente, pues las víctimas lo agradecemos. ¿Por qué? Porque demuestra el cariño que se tiene a las propias víctimas del terrorismo. Insistía que esa legislación te permite, con un rápido ojeo, saber a dónde te tienes que dirigir, qué ayudas, qué posibilidades tienes, qué reconocimiento o qué papel ahora te da el ámbito de la gobernanza en esta sociedad. Porque es que muchos años hemos vivido en el ostracismo más absoluto y rememorando palabras de Pilar, palabras de Pedro, palabras de mi querido amigo Raúl Briongos también, pues las víctimas hemos sido unos seres apestados. ¿Por qué? Porque siempre alguien decía, a este señor le han asesinado porque llevaba un uniforme. A este otro señor le han asesinado, pues, algo habrá hecho. Y eso, de verdad, era para las familias totalmente doloroso y quemante. Por eso, ahora mismo, con estas legislaciones positivas y beneficiosas para las víctimas del terrorismo, pues nos vemos bastante más agrupados. Tarde han llegado, como yo te decía, querido José Manuel, cuando me pasaste el proyecto y vi las enmiendas. Pero damos gracias a Dios porque realmente hay una concienciación de lo que pasó en los años duros del bloque. Ahora mismo, una vez que ETA ha dejado de matar, ¿y por qué ETA ha dejado de matar? Pues, señores, muy sencillo, porque han sido asfixiados económicamente y han pasado ahora a las instituciones, donde tienen un alimento económico de cultivo. No hay que olvidar los grupos Filo o Proetarras, que están incorporadas a las instituciones y perciben sueldos encima a costa del erario público. Pero ETA dejó de matar por la presión policial ejercida sobre ellos. Se vieron desarrollados. Vieron que no podían seguir matando y además es que ya no les era rentable. No les era rentable porque ellos buscaban ocupar un espacio político y un espacio económico. Ya lo tienen. Ahora lo que pasa es que, por eso cuando critican al Estado de Derecho, ¿qué generosidad tiene nuestro Estado de Derecho? ¿Qué generosidad tiene nuestra Constitución que todavía les acoge en su seno y les permite trabajar como están trabajando? Pero insisto, gracias a las fuerzas y cuerpos del Estado, ETA dejó de matar. Pero ahora las víctimas tenemos todavía que seguir peleando. Y para eso, Pilar, Raúl, especialistas, tenemos que contar con la prensa. Tenemos que contar con la prensa por dos temas. Lo que hemos hablado aquí en muchas ocasiones ya, que es el relato, la teoría del relato, que aquí solamente han habido unos asesinos y unos asesinados, y la teoría de que no hay que olvidar estas circunstancias. Por eso, en estos momentos es muy importante, y sobre todo para llevar el sosiego y la paz, como decía antes, a muchas familias, que vosotros, los medios, lleváis muy de cerca, y es una sugerencia, muy de cerca, estos casos que después de 31, 32 años se han reabierto los sumarios, porque, insisto, hay más de 380 casos que no se sabe quiénes son los autores. Por eso es muy importante el seguir lo que se está haciendo en la Audiencia Nacional y en la Fiscalía. Yo, mi experiencia personal es que después de 31 años, y gracias a la actuación siempre constante de la Guardia Civil en colaboración con la Policía Nacional, hemos podido reabrir el sumario del asesinato de mi hermano. Y son dos señores que vamos a decir presuntos. Cubati, al cual todos conocen ustedes, que es el portavoz de defensa de los derechos de los presos en las cárceles, y la tasa letaria, que están los dos en su casa. Uno acogido a la derogación de la doctrina Parot y el otro pues, por cumplimiento.
participaron, insisto, en el asesinato de Llorens, su paisana y comadre en Fechorías. Entonces, ahora mismo estamos en una fase en la cual sería muy interesante para ayudar a las víctimas que no tenemos establecidas nuestros asesinos y, por tanto, vulnerados nuestros derechos, que la prensa colaborara intensamente, interesándose por cómo está y también eso quizás no es políticamente correcto, pero a lo mejor sería interesante para el ejercicio de lo que se tiene que hacer en estos supuestos, ¿no? Por eso, el papel de la prensa casi es y será fundamental en ayudar a establecer ya el cierre final de lo que significó ETA en España y el cierre final de las fechorías de esta gente, desde luego contribuyendo a lo que es la teoría del relato. Malos los unos y asesinados los otros. Por eso, evidentemente, desgraciadamente, la experiencia que ha tenido el pueblo español con los asesinatos de ETA, pues ha engrandecido y ha fortalecido nuestras tramas de espionaje y nuestras tramas de inteligencia militar e inteligencia policial, porque después de casi 50 años, desde luego, las circunstancias mandan y las circunstancias obligan. Por eso, España ahora mismo tiene una posición predominante en cuanto a conocimientos y actuación con respecto al terrorismo internacional, al yihadismo, como se está demostrando por la eficaz actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en las detenciones de focos potenciales y de personas vinculadas al yihadismo. Y España también, aprovechando esta posibilidad, ¿qué hemos hecho y qué estamos haciendo? Pues estamos trasladando nuestra experiencia de las leyes vuestras, José Manuel, de las leyes apoyadas por Juan Juariste, de trasladar a Europa, a las instituciones europeas, lo que es el Estatuto de Derechos de la Víctima del Terrorismo, para que todas las víctimas tengan un catálogo de derechos en todo el lado del mundo donde funcionan acontecimientos. Es lamentable, Pilar, como tú decías, que en el mes de enero y febrero 1.500 asesinados y no se haya retomado Pablo. Yo puedo recordar ahora los dos de Afganistán, Afganistán Oeste, miembros de del ejército y miembros del mercado. Pero es lamentable. Por eso es fundamental que en Europa haya conciencia global y colectiva, estamos en un mundo globalizado, de esta situación. Y por eso estamos promoviendo un estatuto de derechos de víctimas del terrorismo en el ámbito europeo, que precisamente ahora, bajo la presidencia de Bulgaria, presidencia del Consejo, pues parece que por fin se va a aprobar. Pero eso ha sido iniciativa del Gobierno de España. Y es interesante que entren en las páginas de Internet y lo vean, porque es un catálogo amplísimo de derechos. Pero no solamente nos hemos limitado los españoles, todos, ya no hablo de gobierno, hablo de españoles, en quedarnos en López, hemos pegado el salto y estamos en la ONU. Y en la ONU estamos apoyando también la aprobación de un Estatuto Internacional de Víctimas del Terrorismo. En la ONU se produjo un hecho que nunca se había producido en el seno del Consejo de Seguridad en octubre de 2015, que fue que por primera vez se dio voz activa a las víctimas del terrorismo, Daesh, Boko Haram y ETA, que hablaron de lo que ellos habían vivido. No se había producido nunca. Por eso estamos tratando también de internacionalizar lo que son los derechos de las víctimas, llevándolos a estos foros cualificados y de amplio espectro y conocimiento. Y como tampoco quiero yo abusar del tiempo, porque el Juanjo también tendrá cosas muy interesantes que contar, termino dando nuevamente las gracias a la Junta de Castellón, a la Universidad de Burgos, por acogernos en estas jornadas del día de hoy, que demuestran nuevamente esa sensibilidad que tiene el Gobierno de la Junta de Castellón, no solamente en materia de identidad del terrorismo, sino en otros muchos temas, y desde luego animar y ponerme a su entera disposición al comisionado de víctimas, a mi querido amigo secretario general de la Consejería. He sido subordinado suyo y todavía me considero subordinado suyo porque siempre ha impuesto un carácter y un trabajar que da gusto estar con él. Eso es evidente. Entonces me pongo a su disposición y pongo mis modestos conocimientos y mis vivencias personales que, insisto, me han fortalecido, me han engrandecido como persona, me han apoyado a comprender más la situación de las personas. Ese yoísmo, ese egoísmo personal, ese estar pensando nada más en uno mismo, eso desapareció desde el momento en que me di cuenta que faltaban en mi vida dos personas que son referentes en toda mi actuación. Y que por H o por B, todos los días te acuerdas de ellos por un motivo o por otro. Y desde luego por el cariño fundamentalmente de la Guardia Civil, de Policía Nacional y del Ejército, con la memoria de mi hermano Nacho, que en todos los sitios donde tengo el privilegio de estar con ellos, siempre se le recuerda, no solamente por cómo fue, sino también por un decálogo que hizo del componente de los grupos antiterroristas rurales, que está expuesto prácticamente en todos los acuartelamientos de la Guardia Civil de España. Por eso,
felicito y doy la enhorabuena por esa reacción viva a la sociedad castellano-leonesa, que está representada por un gobierno al que votaron y que está representada por un magnífico presidente de una asociación de víctimas del terrorismo, como es el comandante Aniste, que él bien sabe lo que es sufrir directamente, nunca mejor dicho, sus propias carnes, el zarpazo de estos cobardes que en cuanto que les encontraba de frente decían: somos de ETA, no dispares, nos entregamos. Por eso, desde luego, insisto, mi agradecimiento. E apremio a la prensa para que, por favor, nos ayude en el esclarecimiento, dando aire a lo que está sucediendo ahora en el seno de la Fiscalía, en el seno de la Audiencia Nacional. ¿Por qué? Porque eso espoleará al cumplimiento de las obligaciones de cada uno y, desde luego, traerá calma, paz y sosiego a muchas familias, como es la mía, de que el peso de la justicia caiga sobre los asesinos y que no se vea impune las fechorías que han cometido. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Muchas gracias, Jaime. Como siempre, un placer escucharte. Yo creo que pone de manifiesto la importancia de dar voz a las víctimas y cómo de una situación dura y que nunca había que soportar, bueno, pues sin embargo sale el trabajo, sus aportaciones a ese catálogo de derechos para las víctimas del terrorismo, tanto europeo como internacional. Y desde luego que me quedo con tus recomendaciones. Es cierto que yo creo que esto tenemos que esforzarnos para que, y en eso estamos trabajando, lo escuchen los jóvenes, de todos aprende, y iniciativas similares a esto, desde luego que lo haremos con la idea de que nuestro auditorio sea gente joven para que pueda escuchar de primera mano lo que ha sido. Comparto contigo, desde luego, ese homenaje a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y también, como decimos, la importancia del relato, sin duda necesitamos a los medios de comunicación, que yo creo que ha quedado de manifiesto con tu intervención, que desde luego que hay un reportaje o una entrevista seguramente muy, muy interesante, así que seguiremos trabajando con ello. Ya damos la palabra al comandante Aliste, que también, como siempre, es un placer escucharle, así que, Juanjo, cuando quieras, adelante. La verdad es que me lo han puesto ustedes un poco difícil, ¿eh? Entre el elenco de participantes que hemos tenido y ser yo el último, no sé cómo vamos a salir del atolladero. Pero, en fin, en cuanto a la participación mía en las leyes, bueno, la verdad es que es cierto que mi participación simplemente fue hablar con los grupos parlamentarios de la Cámara para que no mezclaran churras con merinas, como se suele decir, para que, si era una ley de víctimas del terrorismo, que fuera una ley simplemente de víctimas del terrorismo, que no mezclaran con otros temas. Y en eso sí es cierto que participamos una serie de personas para ello. El resto de la ley, pues prácticamente, como no somos profesionales del tema, pues simplemente nos fiamos de lo que había. Pusimos unas pequeñas aportaciones, pero bueno, para unos la ley será mejor, para otros será peor, pero bueno, ahí está la ley y bienvenida sea. Y bueno, voy a comenzar con mi experiencia personal, ¿no? Mi nombre es Juan José Aliste Fernández y el 10 de noviembre de 1995 pasé a engrosar la larga lista de víctimas del terrorismo, ¿no? Mi familia y yo llegamos a Salamanca en el año 1987, como podíamos haber llegado a cualquier otra región de España, puesto que los destinos en la vida militar no era donde tú querías, sino donde el más antiguo te dejaba o donde podías. O en el caso concreto mío, yo llegué a Salamanca porque la unidad se iba a León. Entonces, cuando llegué, lo primero que me dijeron: ¿pero dónde vienes si el mes que viene nos vamos a León? Digo, por eso he podido yo coger la vacante aquí, ¿no? Porque si no, seguro que no la hubiera podido coger, porque habría gente más antigua. Con lo cual, llegamos a Salamanca un poco sin expectativas. Y allí, de teniente, bueno. A finales de la década de los 80, que es cuando llegamos a Salamanca, el terrorismo todavía no había tenido una participación, no había habido ningún atentado en Salamanca. Sí que había muchas víctimas del terrorismo, pero todas procedían fundamentalmente del País Vasco. Pero el terrorismo, reconozco que yo lo veía como algo indirecto, algo que estaba ahí, pero que lo veíamos en los telediarios, algo que ya se ha dicho y que mientras no te afectara directamente, bueno, había un atentado terrorista, lo veíamos, pero no reaccionábamos, no sabíamos reaccionar todavía contra ello. Hasta que en 1992
El terrorismo y su sinrazón golpearon también a Salamanca en la persona del coronel Heredero. Fue un atentado tremendo y también fue un atentado contra toda la sociedad de salmantina que en aquel momento, y todos los que vivíamos allí, ¿no? Y sin embargo, por fuerte que sea el golpe, la vida continuaba y hay que levantarse. Tras el asesinato del coronel Heredero, seguimos adelante con los pequeños problemas familiares, una familia normal, los críos, pues bueno, estabas en tu destino, seguías con ello y así permanecíamos esos años. Ascendimos a capitán en el año 94, 95 y conseguimos un destino en el mismo cuartel general, también de la brigada, también un poco por el mismo concepto, porque se iba a ir de Salamanca, con lo cual, bueno, no hubo nadie que la pidió, la conseguí en aquel momento. Y nos continuábamos en Salamanca. Pero las perspectivas eran de que la unidad se iba a Valladolid en poco tiempo, como se confirmaría poco después, ¿no? Bien, en aquellos momentos, mi horario de trabajo en el grupo logístico, en el cuartel general, coincidía con el colegio de mi hija. Entonces yo normalmente solía llevarlas, ya que llevaban lo mismo que llevan ahora, unas mochilas que pesan lo indecible, pues yo la llevaba en el coche, aprovechando el viaje, la llevaba en el coche y aprovechando, pues llevaba a otros tres compañeros de clase, un niño y dos niñas más, que las llevaba bastante a menudo. Ese día de noviembre del año 95, pues yo recogía a los niños normales. Normalmente había una que se retrasaba, todos los días se retrasaba, llegábamos justos al colegio. Entonces le habían amenazado el día anterior de que si no estaba a la hora, que la dejábamos en tierra. Con lo cual aquel día estaba a tiempo. Recogimos, con lo cual ese día llevábamos como unos 5 minutos de adelanto en relación a los días normales. Hice el recorrido normal, los dejé en la puerta del colegio, como pueden comprender, con todos los niños a esa hora, pues un número elevado de niños, padres, madres, que dejaban a los niños y, según los dejo, a los 20 segundos, después de ya iniciada la marcha, pues bueno, para mí me reventó el motor del coche. Lo había sacado del taller el día antes y yo pensé que había sido un reventón del motor, con lo cual, bueno, una explosión, reventó el motor, yo intento no darme con ningún coche, el coche, luego al final iba por donde le daba la gana, lógicamente, eso lo supe después, pero fue, yo creía que lo había dejado bien en la carretera y todo esto. Y bueno, como yo sabía que tenía algo, pues me coloqué, la ventanilla estaba abierta, que la habían dejado los críos abiertos, y pasaba un señor por allí lateral corriendo, y le digo, oiga, ¿puede avisar una ambulancia, por favor? Eso pensaba yo. Dije, bueno, no se preocupe, que ya está avisada. Bueno, total, que yo me coloqué y ahí empecé a pensar qué es lo que tenía que hacer. Digo, bueno, da echar la bronca a los del taller porque me han dejado el coche mal. Eso parece una tontería, pero ha sido muy fundamental para mi propia persona, ¿eh? Ahora lo explicaré. Después llevaba en aquel momento 42.000 pesetas en la cartera, que era mucho dinero, era el seguro del coche. Digo, bueno, tengo que pagar el seguro del coche, dar el parte de baja y yo iba de camino al cuartel, que en aquel momento era muy importante. Hacía poco que había habido una sentencia judicial donde en el camino a tu puesto de trabajo entraba dentro ya del horario de trabajo, con lo cual parece una tontería, pero también es importante, ¿no? Era el acto de servicio, el accidente. En fin, total, que yo debí perder la conciencia, ya no recuerdo más. Bueno, gracias a que los bomberos estaban allí cerca, habían creado una compañía, un SAMU, en Salamanca, hacía unos días, y como estaban en contacto, fueron los primeros que llegaron con una ambulancia medicalizada. En total, que yo ya perdí la conciencia y yo despierto en el hospital. En ese intermedio, bueno, debió ser la releche todo lo que sucedió, pero yo ahí ya no me enteré de nada, ¿no? Entonces, bueno, eso fue mi experiencia. Yo me despierto pensando que es un reventón del motor y
cuando me quieren decir que es un atentado terrorista, pues bueno, yo lo he asumido de una manera. Digo lo de reventón de motor porque yo no he tenido un mal sueño en cuanto a pensar que yo pues, hubiera estado amenazado, que me hubieran ido a por mí. Entonces, creo que eso ha sido importante, puesto que no me ha afectado en ese sentido, yo puedo hablar perfectamente de cómo me sucedió sin ningún tipo de problemas, ¿no? Bueno, también es cierto que yo cuando estaba en el coche, la mente es muy sabia y yo el agujero que había, pues yo creo que la mente no quiso verla. Entonces, bueno, yo lo único que pensé, dije, me han fastidiado los zapatos. Eso fue un pensamiento que tuve en aquel momento de que tenía los zapatos, algo toca. Digo, bueno, pues vaya, todo lo demás pues, sucedió a continuación. Cuando yo tengo conciencia ya del hospital, yo aquí tengo que reconocer que fui la excepción que confirma la regla de todo lo que se ha dicho de las salidas del País Vasco, de todos los atentados, de todo. Yo en aquel momento no sé cuál fue el motivo, quizá que llevaba unos meses sin haber unos atentados, desde agosto no había habido ningún atentado, quizá yo fuera el primero de ese itinerario que luego continuó con León, con el comandante Cortizo, con Córdoba, con un sargento de infantería, una serie de atentados que hubo a continuación, pero yo en un primer momento estaba ahí en un lapsus. Entonces, todos los medios de comunicación se lanzaron contra, vamos a decir, fueron a la noticia de mía. Yo el apoyo que tuve de las instituciones, tanto la institución militar, desde luego con el general de la brigada, con todos los medios, capitán general, fue asombroso. Los medios políticos, yo creo que fueron a verme al hospital, lo ha habido y por haber, desde ministro de Justicia e Interior, ministro de Defensa, ministro de... aquello yo no lo he sabido explicar nunca, cómo llegamos a aquello medio. Entonces yo tengo que decir que ahí fui la excepción de todo lo que yo, poco que yo había oído y de los pues lo que me contaban los compañeros de cómo les había ido a ellos. Con lo cual yo ahí pues, soy de esa manera. Que soy la excepción con lo normal. Luego, la sociedad salmantina. Yo tuve el apoyo de toda la sociedad. La verdad, cuando salimos a la calle, íbamos por la ciudad dando un paseo, teníamos el apoyo, la gente se acercaba, me saludaba. Teníamos el apoyo prácticamente de todo el mundo. Nunca lo he entendido, porque yo era una persona normal que estaba en el cuartel, no conocía a la mayoría de la gente, vivía en mi barrio y poco más. Entonces, la verdad es que la gente se volcó totalmente conmigo. Quizá porque los medios de comunicación le dieron mucho candelero, no lo sé. Incluso, una de las anécdotas que recordaré toda la vida de eso mismo es que, yendo paseando por allí, por las inmediaciones, en un primer momento es muy difícil, en las condiciones en que yo estaba, en que había perdido las piernas, que te vas viendo o te vas reflejando en los escaparates de la ciudad y no te reconoces o no te quieres reconocer, porque todo hay que asumir, hasta que no asumes cómo estás, es un poco complicado. Entonces, ibas paseando normalmente y un autobús de línea, un autobús normal de la ciudad, se paran y todos los que iban al autobús se ponen a aplaudir. Entonces, la verdad es que esa es una experiencia que te marca para toda la vida, ¿no? Y que creo que no olvidaré jamás, ¿no? En aquel momento, bueno, y como decía, aquel 10 de noviembre, pues lógicamente pasé a formar parte de ese número de víctimas del terrorismo y a partir de ese momento, pues lógicamente, mi vida dio un giro de 180 grados, ¿no? De ser una persona que caminaba, que ibas por la ciudad, que salías con los niños al campo, que ibas
a pescar, ibas, pues pasaste a ir en silla de ruedas y lo que antes no le dabas importancia como un simple escalón o un simple bordillo, a partir de ahí se convirtieron en unas barreras infranqueables que en aquella época, estamos hablando del año 95, no todas las ciudades estaban preparadas. Y tengo que reconocer que ahora, tanto Salamanca como me imagino que el resto de las ciudades han pegado un cambio tremendo. Salamanca es prácticamente accesible a todo, en todas las calles a las sillas de ruedas, ¿no? Y ese fue, ha sido así mi experiencia en lo que me, en personal en cuanto al atentado. Bueno, luego tenía aquí unos apuntes que prácticamente ya se han dicho todos, porque cuando iban hablando digo, bueno, esto ya lo tengo que editar, esto ya lo tengo que editar, pero en fin, quizá como asociación tenga que reincidir en ellos, ¿no? Esto me sucedió en el año 95, en Salamanca, y hoy en día, en mi ciudad y en toda Castilla y León, tenemos que estar de acuerdo en que el apoyo institucional a las víctimas, del terrorismo es inequívoco. Lo hemos percibido muy bien en la tramitación de la ley de víctimas, no cabe duda. En la medalla a las Cortes, de las Cortes de Castilla y León que nos concedió a las víctimas del terrorismo, a todas las víctimas del terrorismo de Castilla y León, hace 3 años, y en los distintos homenajes que los ayuntamientos y ciudades, los ayuntamientos hacen a las distintas víctimas del terrorismo que hay en, que ha habido en su ciudad, ¿no? Todo esto, desde luego, no sucedía antes, ha sucedido ahora. Sin embargo, la mayor parte, como se decía bien antes, la mayor parte de las víctimas que viven en nuestra comunidad sufrieron el atentado fuera de aquí, especialmente en el País Vasco. Todo esto, bueno, son fundamentalmente heridos que quedaron incapacitados, padres, viudas y huérfanos de policías nacionales y guardias civiles, militares incluidos, que no tuvieron apoyo institucional y tuvieron que venirse a sus pueblos de Castilla y León casi a escondidas, ¿no? Eso, según me contaban, sucedía, lo habéis contado también vosotros, ¿no? A partir de ese momento en el que parecía que las cosas, perdón, fueron tiempos duros en los que ETA asesinaba en España, pongamos un ejemplo, en el año 79-80, a 178 personas. Pero el conjunto de la sociedad nada sabía del sufrimiento de las víctimas, ni de las circunstancias económicas y sociales a las que quedaban tras el atentado, ni siquiera las secuelas del mismo. A partir de ese momento en el que parecía que las cosas no podían ir a peor, hubo 3 circunstancias que podríamos decir que cambiaron por completo la perspectiva social del terrorismo. La propia actividad de la banda terrorista ETA, la respuesta de las víctimas y la respuesta del conjunto de la sociedad. Por una parte, se produjeron varios atentados de ETA, especialmente cruentos fuera del País Vasco, como se ha apuntado antes, como Hipercor, Casa Cuartel de Vic, Casa Cuartel de Zaragoza. Además, desde los años 90 ETA quiso tener mayor impacto en la sociedad atacando otros colectivos. Ya pasó a meterse con el concejal Gregorio Ordóñez, ya nombrado presidente del Tribunal Constitucional, Tomás y Valiente, otros periodistas y políticos de aquel entonces, y en el año 97, yo creo que ya se ha dicho aquí, la gota que colmó el vaso con el asesinato de Miguel Ángel Blanco, y no podemos olvidar en el año 96 el secuestro y tortura de José Antonio Ortega Lara, vecino de Burgos, ¿no? Entonces, todo eso cambió un poco la sociedad. Por otra parte, la respuesta de las asociaciones de víctimas también fue decisiva. Hay que tener en cuenta que durante muchos años hubo muchas personas convencidas de que a ETA no se la podía derrotar, que había que negociar con ellos. Las víctimas, sin embargo, siempre insistieron
y defendieron que se podía llegar a la derrota. Además, además de la Asociación de Víctimas del Terrorismo creada en el año 81, surgieron el colectivo de víctimas del País Vasco, ya nombrado, la Plataforma Ciudadana Basta Ya, y ya entra un poco más adelante la Fundación de Víctimas del Terrorismo, que en principio pertenecía a la Asociación de Víctimas del Terrorismo, pero que luego se cedió el nombre al Estado para que coordinara un poco todas las asociaciones de víctimas, ¿no? Por otra parte, la sociedad también despertó, y despertó con el espíritu de Ermua después del atentado de Miguel Ángel Blanco. Ahí es donde, ya se ha dicho, se dio un giro total a en el pensar de la sociedad. Se pasó del olvido al reconocimiento a las víctimas y se empezó a pensar que era posible acorralar a ETA y a su entorno en todos los frentes, el policial, el judicial, el internacional y el social. Con el Pacto de las Libertades contra el Terrorismo firmado entre el PP y el PSOE, se dio lugar a la ley de partidos y con esto se logró la ilegalización de los partidos políticos proetarras. Y justo cuando ETA agonizaba, aconteció el mayor atentado perpetrado en España, el del 11 de mayo, de tipo yihadista, ¿no? Que dejó, pues los ya dicho, 192 muertos y cerca de 2.000 heridos, que bueno, que surgieron, que fue muy duro de superar para todos. Y a continuación regresó la idea de que sin negociación era imposible el final de ETA. Hubo un cambio de gobierno, el atentado del 11M supuso un cambio de gobierno y ahí se dio paso, pues, que sin negociación no había forma de acabar con ETA. La sociedad se dividió y el movimiento de víctimas se reactivó bajo el lema Memoria, Dignidad y Justicia. Creo que recordaréis todas aquellas manifestaciones tan grandes que hubo de víctimas del terrorismo. Y bueno, creo que sirvieron de algo, ¿eh? Y esa Memoria, Dignidad y Justicia son las tres grandes pretensiones de las víctimas del terrorismo, ¿no? Años después, tras negociar con ETA, pues llegó el fin de su actividad. Ya lo hemos visto, 20 de octubre del 2011 y el 8 de abril del 2017 escenifica la entrega de las armas, que por cierto, pues no han servido para aclarar ninguno de los atentados que quedaban. ¿Qué queremos las víctimas? Bueno, queremos que se cuente la verdad. Aquí se ha dicho, yo creo que ya todo, pero bueno, vamos a repetirlo. Queremos que se cuente la verdad. Pedimos memoria, que se sepa lo que ocurrió y que se recuerde a cada una de las personas que ya no están. Ellas simbolizan la fortaleza de nuestra democracia, porque pagaron con su vida para que España no se doblegara a las exigencias de los asesinos. Que los jóvenes sepan que el terrorismo no es fruto de un conflicto, sino de la intolerancia y del fanatismo, y por lo tanto cualquiera puede ser víctima del terrorismo. En España cabe defender cualquier idea y cualquier religión dentro de la ley, y quien utiliza la violencia es porque es un criminal. En este sentido, vamos a trabajar con la Consejería de Educación de la Junta para llevar a los colegios, como ya se ha dicho, la experiencia de las víctimas, ¿no? Entonces, a esos alumnos empezaremos cuando lo decidan, y yo creo que habrá un número de víctimas que nos apuntaremos a ese tema, ¿no? Pedimos dignidad, que se nos acompañe, que no se nos insulte, que no se defienda a los terroristas, que se reconozca el sacrificio que nos ha tocado hacer, unos más y otros menos, lógicamente, los fallecidos no han tenido opción para nada, que se nos ayude y se nos acompañe a nuestras familias, ¿no? He de reconocer que, al igual que desde el principio hubo olvido de las víctimas, como ya he dicho antes, no estamos en ese momento ahora mismo. Ahora ya hay un reconocimiento para todas las víctimas y yo creo que cada vez más. Y nos queda una demanda más, la justicia.
porque a nuestro entender los terroristas no han cumplido con ello, con ella por el daño que han causado. Varios ejemplos. El Defensor del Pueblo cifraba en 2016, ya se ha dicho aquí, en un 44% los casos sin resolver, es decir, unos 300 asesinatos sin resolver. Queremos o pedimos, si es posible, que se aclaren y se condene al mayor número de terroristas por ese motivo. En segundo lugar, la demanda de justicia conlleva el cumplimiento de las condenas. Todos sabemos, nos afectó mucho la sentencia del Tribunal de Estrasburgo cuando derogó la doctrina Parot y salieron a la calle un número alto de terroristas, violadores, en fin. Todo eso a las víctimas, como podéis comprender, les afecta directamente y sufren en sus carnes como algo de recordar todo aquello. ¿Sí? Unido a lo anterior, rechazamos los beneficios penitenciarios que no cumplan estrictamente los requisitos legales, que son pedir perdón a las víctimas, desvincularse de la violencia, asumir el daño causado y colaborar con la justicia. Yo creo que no es mucho pedir. ¿Eh? Aquí en Burgos, lógicamente vuelvo a recordar a José Antonio Ortega Lara, que ha tenido que volver a sufrir en sus carnes la excarcelación de su torturador. Entonces, bueno, creo que procede. Pero son cientos los casos de excarcelaciones de presos de ETA que se han llevado a cabo durante estos años y no han cumplido con un mínimo de esas exigencias que pedíamos. Queremos que se cumpla estrictamente la Ley Orgánica de Partidos Políticos, que hizo posible en su momento la ilegalización de Sortu y de Bildu y que ya han vuelto a su actividad. Queremos evitar que estén en las instituciones a los que militaron en ETA y a los que defienden su actividad. Exigimos la firmeza del sistema judicial ante manifestaciones vertidas en contra del honor de las víctimas del terrorismo y en defensa de la actividad terrorista y de los criminales. También se ha dicho antes, se ha hecho expreso algo en relación a ello, ¿no? No entendemos esta concepción de la libertad de expresión que en ocasiones aceptan nuestros tribunales de justicia y que sirve para denigrar a las víctimas. Ni entendemos que haya partidos que el año pasado pidieron en el Congreso de los Diputados el suprimir el artículo 578 del Código Penal, que es el que condena esto, por considerar que atentaba contra la libertad de expresión. En fin, es un poco curioso. En definitiva, debemos plantearnos mayor respeto entre todas las personas, y más aún las personas que sufren, sea por el motivo que sea. Y debemos conseguir una sociedad unida, haciendo frente a la intolerancia y al fanatismo, y así conseguiremos vencer al terrorismo. Nos ataca un nuevo terrorismo yihadista y de ámbito mundial. La experiencia que tenemos en España es que cuanto más unida han estado la sociedad y los partidos políticos, han sido los momentos en los que peor han estado los terroristas. Momentos en los que además las víctimas hemos tenido la consideración y la compañía de esa sociedad y hemos tenido motivos para confiar en la justicia y en el Estado de Derecho. Y bueno, y muchas gracias por aguantarme en esta pequeña exposición. Muchas gracias, como siempre, brillante y da gusto escucharte. Y esto no es lo mío, ¿eh? Eso es así, y igual que decía respecto a Jaime, pone de manifiesto la importancia de dar la voz a las víctimas. Solo algunas cosas, ha quedado demostrado aquí la humildad de Juanjo Aliste, que ha dicho que él en la ley simplemente habló con todos los grupos políticos y los puso de acuerdo, sabiendo cómo está hoy la política. La verdad es que en un momento determinado me dijeron, para hablar con esto tienes que hablar con 5 personas. Con todos los grupos políticos, que es lo que estamos... No, y al final la verdad es que lo ha conseguido, por ahí iba su humildad. Luego lo has puesto en tu exposición, puesto de manifiesto cómo es tu fortaleza personal a la hora de afrontar lo que fue
el atentado que sufriste y cómo con mucha fortaleza tuya y has salido adelante y ese sufrimiento y ese atentado, ese daño que no tienes que haber sufrido nunca, sin embargo, ha servido para trabajar en favor de todas las demás víctimas. Y en esas cuestiones que tú analizabas como anécdotas, ese aplauso del autobús, lo que pone manifiesto es lo que hemos dicho muchas ocasiones, si toda la sociedad, todos hubiéramos aplaudido a todas las víctimas desde el principio, en cualquier sitio, en el País Vasco y en el resto de España, seguramente hubiera sido diferente, ¿no? Yo creo que ha sido ahí el error y también has puesto de manifiesto esa diferencia de las víctimas que sufrieron ese atentado en el País Vasco durante unos años o en el resto de España ya en otros momentos. Y por último, has dejado ahí sobre la mesa todavía, bueno, pues hay que seguir trabajando y todo lo que nos queda. Y cómo lo que piden las víctimas, que es memoria, dignidad y justicia, que parece que es algo que no se tendría que pedir. Estamos hablando de memoria, dignidad y justicia. La verdad, el respeto a las víctimas y que se haga justicia, ¿no? Que parece cuestiones muy de sentido común.